Aristóteles, Retórica, Libro 1, Capítulo 1, Vieja y Nueva Retórica. 1.1, El arte retórico, analogía con la dialéctica. La retórica es una antístrofa de la dialéctica, ya que ambas tratan de aquellas cuestiones que permiten tener conocimientos en cierto modo comunes a todos y que no pertenecen a ninguna ciencia determinada. Por ello, todos participan en alguna forma de ambas, puesto que, hasta un cierto límite, todos se esfuerzan en descubrir y sostener un argumento e, igualmente, en defenderse y acusar. Ahora bien, la mayoría de los hombres hace esto, sea al azar, sea por una costumbre nacida de su modo de ser. Y como de ambas maneras es posible, resulta evidente que también en estas materias cabe señalar un camino. Por tal razón, la causa por la que logran su objetivo tanto los que obran por costumbre como los que lo hacen espontáneamente, puede teorizarse. Y todos convendrán entonces que tal tarea es propia de un arte. ...1.2... Crítica de la tradición. Sin embargo, los que han compuesto artes acerca de los discursos, ni siquiera, por así decirlo, han proporcionado una parte de tal arte, pues solo las pruebas por persuasión son propias del arte, y todo lo demás sobra. Y, por otro lado, nada dicen de los entimemas, que son el cuerpo de la persuasión, y más bien se ocupan, las más de las veces, de cuestiones ajenas al asunto. Porque en efecto, el mover a sospecha, a compasión, a ira y a otras pasiones semejantes del alma no son propias del asunto, sino atenientes al juez. Sino atinentes al juez. De modo que si ocurriera en todos los juicios como ya acontece en algunas ciudades, y principalmente en las que tienen buenas leyes, nada tendrían estos autores que decir, pues todos ciertamente o bien juzgan que conviene que las leyes proclamen este principio, o bien lo practican y prohíben hablar fuera de lo que toca al asunto, como se hace en el Areópago, procediendo en esto adecuadamente. Pues no conviene inducir al juez a la ira o a la envidia o a la compasión, dado que ello equivaldría a torcer la propia regla que de uno se ha de servir. Aparte de que es evidente que nada compete al litigante fuera de mostrar que el hecho es o no es así y si aconteció o no aconteció. En cambio, el que sea grande o pequeño, justo o injusto, y todo lo que el legislador ha dejado sin explicitar, eso conviene que lo determine el mismo juez y no que tenga que aprenderlo de las partes.
Por lo tanto, es sumamente importante que las leyes están bien establecidas, determinen. Por lo tanto, es sumamente importante que las leyes que están bien establecidas determinen hasta donde sea posible por sí mismas todo y que dejen cuanto menos mejor al arbitrio de los que juzgan. Ante todo, porque es más fácil encontrar uno o unos pocos, más bien que muchos, que tengan buen sentido y sean capaces de legislar y juzgar. Después, porque las promulgaciones de leyes tienen lugar luego de haber deliberado mucho tiempo, mientras que los juicios surgen de un modo imprevisto, de manera que es difícil que quienes han de juzgar estipulen bien lo que es justo y conveniente. Y lo que es más importante de todo, porque el juicio del legislador no versa sobre lo particular, sino que trata sobre lo futuro y universal. Mientras que el miembro de una asamblea y el juez tienen que juzgar inmediatamente sobre casos presentes y determinados, a lo que muchas veces les viene ya unida la simpatía, el odio y la conveniencia propia, de suerte que ya no resulta posible establecer suficientemente la verdad y más bien oscurecen el juicio razones de placer o de pesar. Por consiguiente, respecto de lo demás, conviene, como decimos, dar autoridad al que juzga sobre las menos cosas posibles. Pero sobre si sucedió o no sucedió, o si acontecerá o no acontecerá, o si existe o no existe, de esto es preciso que se hagan cargo los que juzgan, pues no cabe que le prevea al legislador. Y esto es así, es claro, que colocan en el arte en cuestión cosas ajenas al asunto, todos aquellos que prescriben reglas como qué debe contener el exordio o la narración y cada una de las otras partes. Puesto que en todo esto no tratan de ninguna otra cosa sino de cómo dispondrán al que juzga en un sentido determinado, sin que, en cambio, muestren nada acerca de las pruebas por persuasión propias del arte, que es como lo que uno puede llegar a ser hábil en entimemas. Por todo esto, 1.3, ampliación del ámbito de la retórica. Por todo esto, pues, aun siendo el método el mismo en los discursos políticos y el mismo en los judiciales, y aun siendo más bella y más propia del ciudadano la actividad que se refiere a los discursos ante el pueblo que ante la que trata de las transacciones, con todo, los autores no hablan para nada de aquellos
y más bien se esfuerzan todos por establecer el arte de pleitar. Dado que en los discursos ante el pueblo aprovecha menos hablar de lo que es ajeno al asunto y, además, la oratoria política es menos engañosa que la judicial, por ser más propia de la comunidad. En la primera, en efecto, el que juzga discierne sobre cosas propias, de modo que ninguna otra cosa es precisa fuera de demostrar que es así, como lo dice el que le aconseja. Por el contrario, en los discursos judiciales esto no es bastante, sino que interesa atraerse al oyente, puesto que el juicio trata sobre cosas ajenas, de modo que los jueces, como miran por su propio interés y escuchan con vistas al favor, en realidad otorgan a los litigantes, pero no juzgan. Por ello, como antes dijimos, en muchas partes la ley prohíbe hablar de lo que es ajeno al asunto, mientras que, en los discursos políticos, los mismos que juzgan vigilan esto suficientemente. ...1.4... El método de la retórica, los entimemas. Ahora bien, como es palmario que el método propio del arte es el que se refiere a las pruebas por persuasión y que la persuasión es una especie de demostración, puesto que nos persuadimos sobre todo cuando pensamos que algo está demostrado, como, por otra parte, la demostración retórica es entimema, y este es, hablando en absoluto, la más firme de las pruebas por persuasión, y como el entimema, en fin, es un silogismo, y sobre el silogismo en todas sus variantes corresponde tratar la dialéctica, sea toda ella, sea una a una de sus partes, resulta evidente que el que mejor pueda teorizar a partir de qué y cómo se produce el silogismo, ese será también el más experto en entimemas. Con tal que llegue a comprender sobre qué materias versa el entimema y qué diferencias tiene respecto de los silogismos lógicos, por qué corresponde a una misma facultad reconocer lo verdadero y lo verosímil, y, por lo demás, los hombres tienden, por naturaleza, de un modo suficiente, a la verdad, y la mayor parte de las veces la alcanzan. De modo que estar en disposición a discernir sobre lo plausible es propio de quien está en la misma disposición con respecto a la verdad. ...1.5 Utilidad de la retórica. Queda en suma claro que los demás autores estudian como materias propias del arte lo que es ajeno al asunto, y, asimismo, por qué causa se han inclinado sobre todo a tratar de la oratoria judicial. Ahora bien, la retórica es útil porque por naturaleza la verdad y la justicia son más fuertes que sus contrarios. De modo que si los juicios no se establecen como se debe, será forzoso que sean vencidos por dichos contrarios, lo cual es digno de recriminación.
Además de que, en lo que toca a algunas gentes, ni aun si dispusiéramos de la ciencia más exacta, resultaría fácil, argumentando solo con ella, lograr persuadirlos. Pues el discurso científico es propio de la docencia. Lo que es imposible en nuestro caso, y más bien se necesita que las pruebas por persuasión y los razonamientos se compongan por medio de nociones comunes, como señalábamos ya en los tópicos, a propósito de la controversia ante el pueblo. Por lo demás, conviene que sea capaz de persuadir sobre cosas contrarias, como también sucede en los silogismos, no para hacerlas ambas, pues no se debe persuadir de lo malo, sino para que no se nos oculte cómo se hace y para qué, si alguien utiliza injustamente los argumentos, no sea posible refutarlos con sus mismos términos. De las otras artes, en efecto, ninguna obtiene conclusiones sobre contrarios por medio de silogismos, sino que solo hacen esto la dialéctica y la retórica, puesto que ambas se aplican por igual en los casos contrarios, pero los asuntos pertinentes no se presentan de la misma manera, sino que siempre, hablando en absoluto, lo verdadero y lo mejor por naturaleza son más aptos para los silogismos y para las pruebas por persuasión. Aparte de que si es vergonzoso que uno mismo no pueda ayudarse con su propio cuerpo, sería absurdo el que no lo fuera también en lo que se refiere a la palabra, ya que esta es más específica del hombre que el uso del cuerpo. Y si alguien sostiene que el que usa injustamente de esta facultad de la palabra puede cometer grandes perjuicios, se deberá contestar que, excepción hecha de la virtud, ello es común a todos los bienes y principalmente a los más útiles, como son la fuerza, la salud, la riqueza y el talento estratégico. Pues como tales bienes puede uno llegar a ser de gran provecho si es que los usa con justicia y causar mucho daño si lo hace con injusticia. ...1.6... Objeto de la retórica y relaciones con la dialéctica. Así, pues, es evidente que la retórica no pertenece a ningún género definido, sino que le sucede como a la dialéctica, y asimismo que es útil y que su tarea no consiste en persuadir, sino en reconocer los medios de convicción más pertinentes para cada caso, tal como también ocurre con todas las otras artes. Pues no es propio del médico el hacerle a uno sano, sino dirigirse hacia ese fin hasta donde sea posible, porque igualmente cabe atender con todo cuidado a los que son incapaces de recuperar la salud. Además de esto, es asimismo claro que lo propio de este arte es reconocer lo conveniente. Del mismo modo que corresponde a la dialéctica reconocer el silogismo y el silogismo aparente. Sin embargo, la sofística no reside en la facultad, sino en la intención. Y, por lo tanto, en nuestro tema, uno será retórico por ciencia y otro por intención, mientras que
en el otro caso, uno será sofista por intención y otro dialéctico, no por intención, sino por facultad. Ya tratemos de hablar del método mismo, de cómo y a partir de qué nos será dado alcanzar lo que nos hemos propuesto, luego de definir nuevamente, como al principio, qué es la retórica, pasemos a exponer lo que resta. Capítulo 2. Definición y estructura lógica de la retórica. 2.1. Definición de la retórica y generalidad de su aplicación. Entendamos por retórica la facultad de teorizar lo que es adecuado en cada caso para convencer. Esta no es ciertamente tarea de ningún otro arte, puesto que cada uno de los otros versa sobre la enseñanza y persuasión concernientes a su materia propia, como, por ejemplo, la medicina sobre la salud y lo que causa enfermedad, la geometría sobre las alteraciones que afectan a las magnitudes, la aritmética sobre los números y lo mismo de las demás artes y ciencias. La retórica, sin embargo, parece que puede establecer teóricamente lo que es convincente en, por así decirlo, cualquier caso que se proponga, razón por la cual afirmamos que lo que a ella concierne como arte no se aplica sobre ningún género específico. Clases de pruebas retóricas. Delimitación de lo convincente. En cuanto a las pruebas por persuasión, unas son ajenas al arte y otras son propias del arte. Llamamos ajenas al arte a cuantas no se obtienen por nosotros, sino que existían de antemano, como los testigos, las confesiones bajo suplicio, los documentos y otras semejantes, y propias del arte, las que pueden prepararse con método y por nosotros mismos, de modo que las primeras hay que utilizarlas y las segundas inventarlas. De entre las pruebas por persuasión, las que pueden obtenerse mediante el discurso son de tres especies. Unas residen en el talante del que habla, otras en predisponer al oyente de alguna manera y, las últimas, en el discurso mismo, merced a lo que éste demuestra o parece demostrar. Pues bien, se persuade por el talante, cuanto el discurso es dicho de tal forma que hace al orador digno de crédito, porque a las personas honradas las creemos más y con mayor rapidez en general todas las cosas, pero, desde luego, completamente en aquellas en que no cabe la exactitud, sino que se prestan a duda. Si bien es preciso que también esto acontezca por obra del discurso y no por tener prejuzgado cómo es el que habla. Por lo tanto, no es cierto que, en el arte, como afirman algunos tratadistas, la honradez del que habla no incorpore nada en orden a lo convincente, sino que, por así decirlo, casi es el talante personal quien constituye el más firme medio de persuasión. De otro lado, se persuade por la disposición de los oyentes, cuando estos son movidos a una pasión por medio del discurso. Pues no hacemos los mismos juicios estando tristes que estando alegres,
o bien cuando amamos que cuando odiamos. De esto es de lo que decíamos que únicamente buscan ocuparse los actuales tratadistas. Y de ello trataremos en particular cuando hablemos de las pasiones. De otro lado, en fin, los hombres se persuaden por el discurso, cuando les mostramos la verdad, o lo que parece serlo, a partir de lo que es convincente en cada caso. Paralelismo de la retórica con la dialéctica y la política. Ahora bien, puesto que las pruebas por persuasión se hacen posibles por estos procedimientos, resulta evidente que obtener estas tres clases de pruebas es propio de quien tiene la capacidad de razonar mediante silogismos y de poseer un conocimiento teórico sobre los caracteres, sobre la virtud y, en tercer lugar, sobre las pasiones. O sea, sobre cuáles son cada una de tales pasiones, qué cualidad tienen y a partir de qué y cómo se producen. De manera que acontece a la retórica ser como un esqueje de la dialéctica y de aquel saber práctico sobre los caracteres al que es justo denominar política. Por esta razón, la retórica se reviste también con la forma de la política y lo mismo sucede con los que sobre ella debaten en parte por falta de educación, en parte por jactancia, en parte, en fin, por otros motivos humanos. Pero es, sin duda, una parte de la dialéctica y su semejante, como hemos dicho al principio, puesto que ni una ni otra constituyen ciencias acerca de cómo es algo determinado, sino simples facultades de proporcionar razones. Esquema lógico de la retórica. Ejemplos: entimemas y entimemas aparentes. Así, pues, poco más o menos que haya tratado suficientemente sobre lo concierne en la potencialidad de estas artes y a cómo se relacionan entre sí. Por lo demás, en lo que toca a la demostración y a la demostración aparente, de igual manera que en la dialéctica, se dan la inducción, el silogismo y el silogismo aparente. Aquí acontece también de modo similar, pues, en efecto, por una parte, el ejemplo es una inducción, por otra parte, el entimema es un silogismo. Y, por otra parte, en fin, el entimema aparente es un silogismo aparente. Llamo, pues, entimema al silogismo retórico y ejemplo a la inducción retórica. Y, ciertamente, en orden a demostrar, todos proporcionan pruebas por persuasión aduciendo ejemplos o entimemas. De modo que, fuera de estos, no hay ninguna otra. Por lo cual, si realmente es preciso en términos generales que toda cuestión sobre una cosa cualquiera o sobre una persona se demuestre o bien aportando un silogismo o bien por medio de ejemplos, y esto es claro para nosotros desde los analíticos,
También será forzoso que cada uno de estos procedimientos sea lo mismo que cada uno de aquellos. En cuanto a cuál es la diferencia entre el ejemplo y el entimema, está claro por los tópicos, pues allí se ha tratado ya del silogismo y de la inducción, que demostrar la base de muchos casos semejantes es allí una inducción y aquí un ejemplo. Mientras que obtener, dadas ciertas premisas, algo diferente de ellas, por ser tales premisas, universalmente o la mayor parte de las veces, tal como son, eso se llama allí silogismo y aquí entimema. Es también claro que cada una de estas especies de retórica escolar es igualmente buena, pues como también se ha tratado en la metódica, con ambos se obtienen resultados semejantes. Hay, en efecto, discursos escolares que se basan en ejemplos y otros en entimemas, y lo mismo, rétores que son hábiles en poner ejemplos o en presentar entimemas. No son, por lo tanto, menos convincentes los discursos basados en ejemplos, si bien logran mayor aplauso los que se basan en entimemas. Pero de la causa de ello y de cómo debe usarse cada uno de tales procedimientos, hablaremos más tarde. Ahora debemos definirlos con más precisión. ...2.5... Especificidad de la retórica. Puesto que lo convincente lo es en relación con alguien y o bien es convincente y persuasivo inmediatamente y por sí, o bien parece serlo porque puede ser demostrado mediante argumentaciones de esta naturaleza, y puesto que, además, ningún arte se ocupa de lo singular, la medicina, por ejemplo, no considera qué es saludable para Sócrates o Calías, sino qué lo es para tal o tales clases de hombres. Pues esto es propio del arte, mientras que lo singular es ilimitado y no objeto de ciencia. De igual manera, tampoco la retórica aporta un conocimiento teórico sobre lo que es plausible de un modo singular, por ejemplo, respecto a Sócrates o Hipias, sino sobre lo que es respecto de una clase, como también hace la dialéctica, pues esta no concluye silogismos a partir de premisas tomadas al azar. Algunas cosas, en efecto, solo son evidentes para los que hablan a tontas y a locas, sino a partir de lo que requiere razonamiento, y la retórica a partir de lo que ya se tiene costumbre de deliberar. La tarea de esta última versa, por lo tanto, sobre aquellas materias sobre las que deliberamos y para las que no disponemos de artes específicas. Y ello en relación con oyentes de tal clase que ni pueden comprender sintéticamente en presencia de muchos elementos, ni razonar mucho rato seguido. De cualquier forma, deliberamos sobre lo que parece que puede resolverse de dos modos, ya que nadie da consejos sobre lo que él mismo considera que es imposible que haya sido o vaya a ser, o sea, de un modo diferente, pues nada cabe hacer en esos casos. Por lo demás, es desde luego posible concluir silogismos y proceder por deducción en aquellas cuestiones que, o bien, han sido ya antes establecidas a partir de silogismos, o bien, no proceden de silogismos, pero requieren de ellos por no ser de opinión común. Pero, a propósito de estos razonamientos, resulta forzoso que el uno no pueda seguirse bien a causa de su longitud, pues se supone que el que juzga es un hombre sencillo,
y el otro no sea convincente por no proceder de premisas ya reconocidas o plausibles. De modo que es necesario que el entimema y el ejemplo versen sobre aquellas cosas que a menudo pueden ser de otra manera y que, por su parte, el ejemplo sea una inducción y el entimema un silogismo. Y todo ello a partir de pocas premisas, incluso menos de las que consta el silogismo de la primera figura. Porque si alguna de estas premisas es bien conocida, no hace falta enunciarla. El propio oyente la suple, como cuando se sobreentiende que Dorieo ha ganado en los juegos de una corona. Ciertamente basta decir que ha ganado en Olimpiada, en Olimpia, sino que sea preciso añadir a la mención de Olimpia la de la corona, pues eso todo el mundo lo sabe. Ciertamente basta decir que ha ganado en Olimpia, sin que sea preciso añadir a la mención de Olimpia la de la corona, pues eso todo el mundo lo sabe. ...2.6... Materia y forma de los entimemas. Lo probable y los signos. Ahora bien, como son pocas las proposiciones necesarias a partir de las cuales se componen los silogismos retóricos, en efecto, la mayor parte de los asuntos sobre los que se requieren juicios y especulaciones podrían también ser de otra manera, ya que, por una parte, damos consejo y especulamos sobre lo que implica acción, y las acciones son todas de este género, de modo que ninguna de ellas procede, por así decirlo, de algo necesario. Y como, por otra parte, es forzoso que lo que acontece frecuentemente y es sólo posible sea concluido mediante silogismos a partir de premisas semejantes, igual que lo necesario se concluye de premisas necesarias, cosa esta que ya sabemos desde los analíticos, resulta así manifiesto que, de las proposiciones de que hablan los entimemas, algunas son necesarias, pero la mayor parte solo frecuentes. Y, asimismo, que los entimemas se dicen de probabilidades y de signos, de modo que es necesario que cada una de estas dos clases de cosas se corresponda con un tipo de entimema. Porque lo probable es lo que sucede la mayoría de las veces, pero no absolutamente, como algunos afirman, sino lo que, tratando de cosas que también pueden ser de otra manera, guarda con aquello respecto de lo cual es probable de la misma relación que lo universal respecto de lo particular. Y en cuanto a los signos, unos guardan una relación como la de lo individual a lo universal, y otros como la de lo universal a lo particular. De los signos, los necesarios se denominan argumento concluyente, y los no necesarios carecen de denominación que nombre esta diferencia. Por su parte, llamo necesarios a aquellos signos a partir de los cuales se construye el silogismo, y, por esta razón, el argumento concluyente es el que consta de signos de esta clase. Porque cuando se cree que ya no es posible refutar una tesis, se piensa entonces que se aduce un argumento concluyente en la medida en que se aduce algo demostrado y terminado. Pues inclusión y término son lo mismo en la lengua antigua. Entre los signos, los que guardan una relación con la de lo individual a lo universal son del tipo, por ejemplo, de cuando se afirma que es un signo de que los sabios son justos, el que Sócrates era efectivamente sabio y justo. Esto es, desde luego, un signo, pero refutable, aunque fuera verdad, lo que afirma, pues no es susceptible de un razonamiento por silogismo,
Mientras que si alguno dijese que es un signo de que alguien está enfermo, el que tiene fiebre, o de que una mujer ha dado a luz, el que tiene leche, esa clase de signos sí es necesaria. Y este es el único signo que constituye un argumento incluyente, pues solo él, si es verdadero, es irrefutable. En cuanto a los signos que guardan una relación como de lo universal a lo particular, son del tipo, por ejemplo, de si alguno dijera que es un signo de que alguien tiene fiebre el hecho de que respira agitadamente. Pero esto es también refutable, aunque fuera verdadero, puesto que también es posible que respire con agitación el que no tiene fiebre. Con esto queda ya ahora dicho qué es lo probable, el signo y el argumento concluyente, así como en qué se diferencian y por lo demás, en los analíticos, se ha tratado con mayor claridad de todos ellos y de cuál es la causa de que unos no sirvan para formar silogismos y otros sí sean adecuados. .7 El ejemplo. Por lo que se refiere al ejemplo, también se ha dicho ya que es una inducción y sobre qué elementos versa esta inducción. Pero no hay aquí una relación de la que parte con el todo, ni el todo con la parte. Sino de la parte con la parte y de lo semejante con lo semejante. Cuando se dan dos proposiciones del mismo género, pero una es más conocida que la otra, entonces hay un ejemplo. Cuando se afirma que Dionisio, si pide una guardia, que es que pretende la tiranía, porque en efecto, como con anterioridad, también Pisístrato solicitó una guardia cuando tramaba esto mismo, y después que la obtuvo, se convirtió en tirano, e igual hicieron Teágenas en Megara y otros que se conocen. Todos estos casos sirven de ejemplo en relación con Dionisio, del que todavía no se sabe si la pida por eso. Por consiguiente, todos estos casos quedan bajo la misma proposición universal de que quien pretende la tiranía pide una guardia. Entimemas y lugares comunes. Así, pues, queda señalado de qué elementos cabe afirmar que constan las pruebas por persuasión, que parecen ser demostrativas. En cuanto a los entimemas, la mayor diferencia que existe y también la que más inadvertida ha pasado para casi todos, es la misma que existe entre los silogismos dentro del método dialéctico. Pues algunos de ellos se remiten tanto a la retórica como al método dialéctico de los silogismos, mientras que otros son conformes a otras artes y facultades, algunas ya existentes y otras no descubiertas. Y otras no descubiertas todavía.
Por esta razón, los entimemas son ignorados de los oyentes. Y los que los tratan en un sentido particularizado se apartan con ello de la retórica y la dialéctica. Pero lo que decidimos se hará más claro si lo exponemos más ampliamente. Digo, pues, que los silogismos dialécticos y retóricos son aquellos a propósito de los cuales decimos los lugares comunes. Y estos son los que se refieren en común, lo mismo a cuestiones de justicia que de física, de política o de otras muchas materias que difieren por la especie. Como ocurre, por ejemplo, con el lugar común del más y el menos. Pues de este lugar común no será más posible concluir un silogismo que enunciar un entimema sobre cuestiones que tocan a la justicia, la física o cualquier otra disciplina. Pese a que todas ellas difieren por la especie. En cambio, son propias las conclusiones derivadas de enunciados que se refieren a cada una de las especies y géneros, como son, por ejemplo, los enunciados sobre cuestiones físicas, de las cuales no es posible concluir ni un entimema ni un silogismo sobre cuestiones morales. Igual que los que tratan de estas últimas, no puede concluirse nada acerca de las cuestiones de la física. Y lo mismo ocurre con todas las demás disciplinas. Por lo tanto, los lugares comunes no harán a nadie especialista en ningún género, puesto que no versan sobre ninguna materia determinada. Pero por lo que se refiere a las conclusiones propias, cuanto mejor escoja uno los enunciados, tanto más estará construyendo, sin advertirlo, una ciencia distinta de la dialéctica y de la retórica. Y si, en efecto, vuelve causalmente a sus principios, no tendrá ya dialéctica ni retórica, sino la ciencia de que ha tomado esos principios. Por lo demás, la mayor parte de los entimemas se dicen, no obstante, de estas especies particulares y propias, y son pocas las que se dicen de los lugares comunes. Por ello mismo, igual que en los tópicos, hay también que distinguir aquí, a propósito, de los entimemas entre las especies y los lugares comunes de donde ellos se toman. Llamo especies a los enunciados propios que se refieren a cada uno de los géneros y lugares comunes a los que se refieren en común a todos por igual. Hablaremos, pues, en primer lugar de las especies, pero para ello trataremos antes de los géneros de la retórica, de cómo se dividen y de cuántos son, estableciendo por separado sus elementos y sus enunciados. Capítulo 3.
División de la retórica. Las clases de discursos. ...3.1... Criterios de la división y géneros oratorios resultantes. Tres son en número las especies de la retórica. Dado que otras tantas son las clases de oyentes de discursos que existen. Porque el discurso consta de tres componentes: el que habla, aquello de lo que habla y aquel a quien habla. Pero el fin se refiere a este último, quiero decir, al oyente. Ahora bien, el oyente es, por fuerza, o un espectador o uno que juzga. Y, en este último caso, o uno que juzga sobre cosas pasadas o sobre cosas futuras. Hay, en efecto, quien juzga sobre lo futuro, como por ejemplo, un miembro de una asamblea, y quien juzga sobre sucesos pasados, como hace el juez. El espectador, por su parte, juzga sobre la capacidad del orador. De modo que es preciso que existan tres géneros de discursos retóricos: el deliberativo, el judicial y el epidíctico. Lo propio de la deliberación es el consejo y la disuasión, pues una de estas dos cosas es lo que hacen siempre. Tanto los que aconsejan en asuntos privados como los que hablan ante el pueblo a propósito del interés común. Lo propio del proceso judicial es la acusación o la defensa, dado que los que pleitean forzosamente deben hacer una de estas dos cosas. Y lo propio, en fin, del discurso epidíctico es el elogio y la censura. Por otro lado, los tiempos de cada uno de estos géneros son, para la deliberación, el futuro, pues se delibera sobre lo que sucederá, sea aconsejándolo, sea disuadiendo de ello. Para la acción judicial, el pasado, ya que siempre se hacen acusaciones o defensas en relación con acontecimientos ya sucedidos. Y para el discurso epidíctico, el tiempo principal es el presente, puesto que todos alaban o censuran conforme a lo que es pertinente al caso, mientras que muchas veces pueden actualizarse lo pasado por medio de la memoria y lo futuro usando conjeturas. ...3.2... Fines correspondientes a los tres géneros. Cada uno de estos géneros tiene además un fin, que son tres como los tres géneros que existen. Para el que delibera, el fin es lo conveniente y lo perjudicial. Pues, en efecto, el que aconseja recomienda lo que le parece lo mejor, mientras que el que disuade aparta a estos mismos tomándolo por lo peor. Y todo lo demás, como lo justo, lo injusto, lo bello o lo vergonzoso, lo añaden como complemento.
Para los que litigan en un juicio, el fin es lo justo y lo injusto. Y las demás cosas también estos las añaden como complemento. Por último, para los que elogian o censuran, el fin es bello, lo bello y lo vergonzoso. Y estos igualmente superponen otros razonamientos accesorios. Existe un signo de lo que lo dicho constituye la finalidad de cada género. Y es que algunas veces no llega a discutirse sobre esas otras cosas complementarias. Por ejemplo, el que litiga en un juicio a veces no sostiene que el hecho no sucedió o que él no hizo daño, pero que cometió injusticia, eso no lo reconoce nunca, porque para nada haría falta ya juicio. De un modo semejante, también los que dan consejos prescinden a menudo de todo lo demás, pero jamás confesarán que están recomendando cosas perjudiciales o que están disuadiendo de algo que es provechoso. Incluso muchas veces no toman para nada en cuenta que es injusto. Incluso muchas veces no toman para nada en cuenta que es injusto esclavizar a los pueblos vecinos, aun cuando no hayan cometido ninguna injusticia. E igualmente, en fin, los que elogian y los que censuran no miran si se ha realizado algo conveniente o perjudicial, sino que con frecuencia llenan de alabanzas al que incluso, desdeñando su propia utilidad, ha hecho algo bello, al modo como elogian a Aquiles porque socorrió a su amigo Patroclo, aun sabiendo que él mismo podía seguir con su vida, iba a morir por ello. Pues para él resultaba esta muerte más bella que conveniente la vida. (3.3) Enunciados propios de la retórica. De lo dicho se sigue con toda evidencia que, por lo que toca a estas cuestiones, es necesario disponer ante todo de los correspondientes enunciados, y que, en efecto, las pruebas concluyentes, las probabilidades y los signos son los enunciados propios de la retórica, porque, en general, todo silogismo se construye a partir de enunciados, y el entimema no es más que un silogismo que se compone de los enunciados dichos. Y puesto que no cabe hacer o que se haga en el futuro lo que es imposible, sino solo lo que es posible, y como tampoco cabe lo que no ha sucedido o lo que ya no podrá ser, se haya realizado o vaya a realizarse, resulta necesario que tanto el que da consejos como el que participa en una acción judicial y el que desarrolla un discurso epidíctico adopten enunciados concernientes a lo posible y a lo imposible. Así sucedió o no sucedió, y así tendrá o no lugar. Y, además, puesto que todos, sin excepción, los que elogian y censuran, los que aconsejan y disuaden, y los que acusan y defienden, no solo tratan de mostrar cuánto se ha dicho, sino también qué es grande o pequeño, ya sea el bien o el mal, ya sea lo bello o lo vergonzoso, ya sea, en fin, lo justo o lo injusto. Y todo ello considerándolo en sí mismo o bien comparándolo con otras cosas, se hace entonces evidente que sería preciso disponer de enunciados acerca de lo grande y lo pequeño y de lo mayor y lo menor, tanto en general como en particular. Sea, por ejemplo, qué bien es mayor o menor, o qué delito o qué acción justa.
Y lo mismo ocurre con todo lo demás. Con lo cual queda ya expuesto lo que se refiere a los enunciados que necesariamente han de adoptarse. Ahora debemos distinguir en particular lo que corresponde a cada uno de estos enunciados. Es decir, aquellos que pertenecen a la deliberación, a los discursos epidícticos y, en tercer lugar, a las acciones judiciales.